tenemos que empezar la transmisión. ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¿Cómo les va? Bueno. Hoy la sorprendimos, ¿eh? La sorprendimos bailando, bailando. ¿Por qué? Porque... Tenemos música. Claro, tenemos música de un amigo que encontramos en la milonga. Bueno. Damián. Un amigo de hace mucho, pero lo encontramos ayer. Damián, de misteriosa Buenos Aires, que nos permitió utilizar su música fantástica para fondo de las clases, sin cobrarnos derecho de autor, así que eso nos permite que podamos musicalizar. A partir de ahora vamos a intentar poner un poquito de música cuando mostramos los pasos. Claro, además no nos van a bloquear los videos. Exacto, que YouTube no nos va a bloquear, porque lo más iba a decir, importante. Permito que usen la música. Sí, qué bueno. Hello everybody, this is Tango's Leader Television, the Tango Technique Class for Couples, la clase de técnica para parejas. She's Noelia Soldera. Y él es, también es él. Y juntos somos Tango's Leader. Este ya lo dijimos en español y en inglés. Sí, ya está. Ya se entiende, ¿no? Bueno, hoy tenemos una clase muy especial, un poco teórico-práctica. Vamos a pasar unas ideas que nosotros consideramos que ayudan un montón a mejorar las cuestiones del baile, el entendimiento. Today we are going to teach something between theory and practice, and we think that these crazy ideas helps really a lot in the moment of understanding to each other. Vamos a ver primero, a ver, ahí está, Sidney. Hola Sidney. Hola Sidney. Gracias. Muy bien. Welcome Sidney. Every time you are there, we feel that we have really a real lesson. Cada vez que estás ahí sentimos que hay una clase de verdad. Qué lindo. Muy bien. Ahí se están sumando más. Bueno, más personas. Vamos a hablar entonces de una teoría que le llamamos teoría del por defecto. Theory of by default. ¿Qué es esto? La teoría por defecto significa que hay movimientos que vamos a considerar para la mujer que vienen de fábrica. Es decir, vamos a buscar qué movimientos de fábrica en cada diferente tema que estemos trabajando nos permite luego marcarle ese mismo movimiento o marcar variantes sin ningún inconveniente. Ahora lo voy a explicar en inglés. Yes. The theory by default is a theory that we consider necessary to improve the dance and how we consider the default movement. The default movements are movements that come from factory, like presetted parameters that we consider that this is the zero, the starting point. And then from that, we have the chance to leave the same choice or different choices without any problem. We consider that if the default movement is another one, probably this doesn't give us all the other choices. Nosotros consideramos que si el movimiento por defecto no es el que nosotros vamos a enseñar, puede ser que no nos dé todas las posibilidades que queramos marcar. Y hoy lo vamos a ver. This is a movement typically for the lady. It's a structure of movements for the lady that helps at the leader to lead her much better. Sin tanto esfuerzo, ¿cierto? Que sea todo más fluido y orgánico el movimiento. Exacto. Todas las ideas locas que les pasamos a decir, tómenlas como herramientas de ayuda. Luego ustedes ven con qué se pueden quedar y con qué no. Yeah. Every crazy idea that we give you, take it just like this. Like something that can help para investigar you. También. Exactly. Algo para investigar. ¿No? Investigate with that. Es. Y muy bien, se van sumando. Yo voy a dejar más de fondo, así, bajita. De fondo bajita la música. ¿Qué te parece? Bien bajita para que podamos hablar ahí, encima. Así yo me encanta escuchar música, me hace bien. Bueno, hace bien pero más bajita, un poquito más bajita para cuando explicamos. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Bueno, ustedes nos dicen si se escucha muy fuerte la música, la bajamos. Si se escucha bien el audio, lo que hablamos. Ahí está, Jorge, sí. Si se escucha a la vez, pusimos una música muy suavecita. La idea es que se escuche un poquito la música, pero que se escuche lo que decimos. Así que, si eso no ocurre, nos avisen. Gracias, Jorge. ¿Cómo? Nos está recordando que hoy tenemos clase. No, el lunes, mañana tenemos clase en Versalles. Sí, Jorge. Muchas gracias, Jorge. La de la Orienta,
glorieta? Sí, sí. ¡Qué bueno! Sí, bueno, después pasamos el chivo de la glorieta, se va a cortar. Bueno, muy bien. Vamos ahora con esto, arranquemos. ¿Vieron los colores? Hoy lo puse más colorido. ¿Eh? Qué lindo, amor. Medio, porque ella está de negro. Sí, todo de negro. Así hacemos y un se me rompió, ¿eh? Buen contraste. Se me rompió. ¿Es broken? Es broken. Es broken. Bueno. Bueno, empezamos. Vamos a marcar entonces movimientos que vienen de fábrica con el tema de voleos. So we are going to work with the default movements in the subject of voleos. Entonces, para que esto funcione necesitamos primero de todo considerar que hay fuerzas elásticas corporales que nos van a ayudar a estos movimientos. We have to consider first that there are elastic forces in the body that will help us to consider this law of default movement. So, for example, if we rotate the body that much to one direction, the body automatically want to release that. And probably... Es como si hiciéramos, mostrar con algún trapito, ¿no? Claro. She will search for something to explain that. If we rotate, if we squeeze something, the natural forces will make that unsqueeze. So to come back to the neutral position. Entonces, si nosotros retorcemos un trapo y lo soltamos, el trapo va a querer volver a la posición original. Pero aquí nosotros vamos a hacer un aditamento. Por ejemplo, si rotamos hacia un lado y soltamos, además vamos a querer pasarnos un poco más. Es decir, como que si hacemos esto, queremos volver, pero un poco más. So the idea that we will consider is that we squeeze the body, and when we unsqueeze it, we want to go a little bit further. So not only to the neutral, but a little bit more. Then, if we take one ocho, si tomamos un ocho, por ejemplo, este, y le voy a marcar un voleo adelante, if I take this ocho and I lead her afterwards, a front voleo, and nothing else, we will see what she's going to do. Vamos a ver, si yo le marco el voleo adelante, ¿qué va a pasar aunque no le marque nada más? Mira. Bueno, ese es nuestro movimiento por defecto. This is our default movement. From the 8, I need the voleo, and without anything else, she will come back to the previous position. Con la misma energía vamos a dejar que vaya decayendo esa energía. Es como, que la, es como que la energía subió hasta el momento de tensión del retorcimiento. Y ahí afloja y vuelve. Y con el impulso que tiene al volver, vamos a completar un paso más para equilibrar la posición y no quedar en esta situación. Entonces, miren, vamos al 8, ¿no? Entonces, vamos a marcar el voleo adelante, ella va atrás y termina con una apertura. So, our default sequence will be to leave the front voleo, and then she will come back to the previous position, which was the position where she started the ocho, and then with the little plus of energy that she brings from the impulse, she will end it the movement opening. ¿Okay? Ahí está todo explicado. Vamos desde el ocho. Comienza acá, y va. Uno, y va, y abre. Y ahí se extingue el movimiento. There, the energy is gone, is ended. So. Sí. También una cosa más. Esto ocurre por dos cosas, yo siento, ¿no? Una es por la elasticidad del cuerpo y otra es por el equilibrio dinámico. Porque también, después de este voleo, yo tengo mi equilibrio dinámico que se está yendo hacia allá, entonces lo continúo. Muy bien. Continúo la caída. Entonces hay dos cosas, una la fuerza, la energía corporal, esta elasticidad, y otra es el equilibrio dinámico que hace que uno quiera continuar hacia este lado. So what Noelia says is, plus to this default idea, also we use the dynamic balance to help the natural movements, to help the natural falling of the movement. In several lessons we are going to explain all these theories. Sí. En combinación. Bien, vamos una vez más y lo vamos a mostrar desde otro ángulo. Dale. Vamos desde aquí. Dale. Vamos desde el 8.
O sea, que nuestro punto de partida ahora es este. Entonces, vamos acá. Y pum, y vuelve y abre. Y obviamente, yo con la mano le voy permitiendo ese movimiento natural. Va saliendo del espacio. Le voy dejando, claro, que ella tome ese espacio que naturalmente quiere tomar. So, with my left hand, I will permit that she takes all the space that she wants to take. For the moment, it's not really that I am leading everything. I lead just the front voleo, and the rest, I let it happen. Entonces, yo no estoy marcándole a Noelia ahora todo el movimiento. Estoy dejando que después del voleo ocurra naturalmente, y lo sigo, lo permito. Una vez más, vamos un poquito más acá, desde el 8. Desde acá. Y va, giramos todo, le damos ese impulso y dejamos que vuelva hasta ahí. Una vez más, we start from this point, we give all the impulse to lead the voleo, and we let it come back. Me quedé porque estabas explicando. Claro. Estamos de nuevo, one voy. More time. So, we start like this, hop, y hop, hop. Eso, acá tenemos un punto de contacto importante, que para que podamos aprovechar este equilibrio dinámico, esta caída, ¿sí? Tengo que tener este contacto. No se tiene que perder. Si estamos así que va y viene, no lo vamos a poder hacer. No va a funcionar el ejercicio. Y para que esto ocurra, tenemos que estar conectados también desde los dorsales. Porque si no... Con la expansión corporal, ¿no? Claro, porque si no estamos conectados de dorsales, tampoco. O sea, no tiene que estar rígido el brazo, ni tampoco tiene que estar completamente flojo. Tengo que estar armado de aquí, en esta zona, en el dorsal. Claro, what she says is, we have to be connected in the hands by the dorsals, as we were explaining some lessons ago. De acá llega hasta la mano. The dorsals is connected with the hand by the expansion of the torso, inside. We expand, and this is the way how we connect dorsals with each other. Como un globo. Claro. So it's expanding. So it's not by pressing the muscles. It's not by contraction in the muscles. No es por una contracción muscular. Al contrario, es una expansión. ¿Eh? Entonces, eso nos conecta para que este ejercicio funcione mejor. Sí. Vamos a mostrarlo una vez más desde aquí, desde acá de espaldas. Entonces, estamos aquí y marcamos el voleo. Y lo dejamos volver. Me parece que de ahí no se ve nada. Vamos a ver si se va entendiendo, si hay alguna pregunta. Sidney, que es el especialista que nos dice de qué ángulo se ve mejor. Sidney, ¿de qué ángulo lo hacemos? A mí me parece que así de espalda no se vio nada. Bueno, ahora lo vamos a hablar. Dice, mira quiénes están allí, están Aldo y Ramona. ¡Ushuaia! Saludos, perfecta la explicación. Me alegro. Saludos a los pingüinos. Y disculpen si explicamos muchas veces lo mismo, pero sabemos que no es sencillo y que a veces se necesita escuchar una y otra vez. Sorry if we explain several times the same, but we know that it's necessary to hear it again and again and to see it from different point of view. Además, que, digamos, cada cosa que enseñamos tiene atrás un montón de otras teorías que ya lo venimos dando en otros videos, pero tal vez la gente que recién ve este video lo sabe, no tiene todo lo demás. Sí. Así que bueno. Muy bien. Sí. Entonces, así que hay que ver todos los videos. Claro, vamos a mostrarlo ahora así, de espaldas. Vos con el 8 acá, muy bien, venimos bailando y va el voleo, va pum y va atrás, costado. Bueno, ahora el punto es, ¿qué puedo hacer yo para marcar esto que ella ahora hace naturalmente? So, the point is now, how can I accompany her with my steps in order to let her do that? Well, I can do several things, I can be in the middle, I can change my weight, in opposition, or in favor, whatever. So I will try now to accompany her. So I will accompany her and I will lead her exactly what she's doing as a default. Entonces, que se entienda bien el ejercicio. Yo la voy a acompañar en este movimiento, se lo voy a marcar, voy a marcarle exactamente el movimiento que ella haría, aunque no se lo marcara, por defecto. Entonces, estamos siempre comenzando con el 8. Entonces, por ejemplo, voy a ir hasta ahí, la giro y dejo que vaya al giro. Entonces me resulta tan fácil. La marca. Claro, ¿no? Porque lo que yo quiero marcar ya sale naturalmente. Claro.
Y si quisieras, por ejemplo, hacer otra cosa y yo voy con el movimiento de default, porque eso es una pregunta que se ocurre. Exactamente, a ese es el punto donde vamos. Claro. ¿Qué pasaría? A ver, ¿cómo haces para interrumpir lo que yo... She's asking this. What happens if I don't want to lead her the default movement? If I want to lead her something else while she's trying to do the default movement? Funciona, ¿eh? ¿Capito? Funciona. Les voy a decir que ya lo venimos investigando y él tuvo que convencerme bastante porque al principio no lo entendía hasta que después me di cuenta que sí, que realmente funciona. So she says that she's... Funciona. It works. She tried by herself. Yes. First she said, what are you telling to me? What do you think? I don't think. Sí, sí, like this. And I said, oh, you have to believe me, no, you have to. I said, show me. And I said, look. I said, oh my God, yeah, that is working. Bueno, me gusta pasarse un poquito. Ay, sorry. Bueno, por ejemplo, supongamos. Sí, que me supongamos que la chica, después del voleo adelante, se me quiere ir para adelante. No, mentira, al revés. Supongamos que yo quiero, que después del voleo adelante ella venga a caminar adelante, que no vaya para atrás. So let's suppose that now I want her to lead after the front voleo, a front step. But she has, as a default movement, to go backwards. So how can it be? How can I lead her that? ¿Cómo le puedo marcar eso? Es tan fácil. It's so easy. Vamos a hacerlo desde acá. Entonces, miren, lo vamos a mostrar despacito. Le marco el voleo adelante y la desestabilizo hacia adelante. So, I lead her the front voleo and I put her in unbalance forward. So, she cannot go backwards. She has to walk. Claro. Vamos a mostrarlo. Entonces, para ser bien claros, primero el default movement y después la variación. So first the movement by default and then one of the variations I want. So first, pam, then she's doing that. Then, pam, then she's doing that. ¿Se entiende? Entonces, teniendo ese punto de partida, como nosotros lo diseñamos, puedo marcar ya dos opciones. Esa misma y la variación. So, having as a default movement, the beginning of everything, or having as a first sequence, the one that we consider the default sequence, then we can lead exactly that or already one different choice, which was to go forward. Tenemos acá un mensaje de Sydney que le habíamos preguntado de qué frente. Y dice, lado izquierdo, lado abierto. Hay que mostrarlo del lado izquierdo, acá, lado abierto. Así. Y después dice la posición de las manos. La posición de las manos, bueno, ahora eso tiene que ver un poco con lo de la clase pasada, lo de la posición de las manos, para marcar. Ahora no nos importa mucho, porque esto podría funcionar también así. Eso de las manos tiene que ver más con un poquito de si la ayudo a hacer los voleos o si no la ayuda. Después vemos si hablamos un poquito de las manos, si nos da el tiempo. Quiero que tomen el otro concepto, el concepto del movimiento por defecto. Mano derecha también. Bueno. Mano derecha. Vamos por partes. Vamos por partes, sí. ¿Qué pasa ahora? Si ella no conoce el movimiento por defecto, y después de que yo marco el voleo adelante, ella se quiere ir adelante por defecto. O sea, como que naturalmente después de un voleo adelante se va adelante. ¿Qué pasaría? What would happen? ¿Me voy a ir hacia adelante o me voy a quedar esperando a que me marques algo? No, but suppose that your default movement... Ah, si es default, voy a ir adelante, claro. Suppose that your default movement is after the front voleo to go front. What happened? Can I lead a back step afterwards? Let's see. For example, if she makes this as a default, otra vez. No. I wanted to lead her back step afterwards and I couldn't. Ella tengo todo el peso hacia adelante. Ella ya había pasado el eje hacia adelante, imposible para mí marcarle hacia atrás. Entonces, este default movement, it doesn't work.
el movimiento por defecto, de ir de adelante, de voleo a caminar, no sirve. Pero el otro sí me sirvió. Sí. Además del otro, ya viene de un orcho que está retorcido el cuerpo. Ya, acá ya tenemos una torsión. Y entonces de acá, o sea, aprovechamos ese impulso de esa torsión para hacer la otra torsión. Y de acá solo va a querer desenroscarse. Quiere volver. Quiere volver solo, por naturaleza. Claro. Entonces, sí. Si yo quiero, ¿puedo respetar eso o puedo modificarlo? Then, if I want, I can respect that or I can modify that. Entonces, vamos otra vez. Mostramos este voleo y ¡hop! Y lo dejo ir. Ahora hazlo así con algún paso tuyo para que vean que nada, es lo que podés llegar a hacer, ¿no? Ya vamos a mostrarte, pero vamos bueno, a ver, vamos a ver. Vamos de acá, vamos acá, podría venir aquí. Claro. Y seguir con alguna otra claro. cosa. Perfecto. ¿Eh? Bueno, muy bien. Ahora vamos a hacer una. Bueno, seguimos. Sí. Seguimos, Vamos a volver atrás. Otras opciones. What happened if I want to lead her the front voleo and to freeze the movement? ¿Qué pasaría si yo quiero marcarle el voleo adelante y congelar que no vuelva con la elasticidad hacia atrás? Es muy fácil. It's very easy. For example, look. Me frena acá, me hace un bloqueo. I just stop her. Y acá con esta mano, pero acércate, mira. Con esta mano me bloquea. Me bloqueo. Sí. Vamos a hacerlo de acá para que se vea. Mira. Marco. Acá y me bloqueo. ¿Se ve? Ahí. No sé si más así, mira. Ahí. Ahí. Bloqueo. Trata de girar para atrás, Noelia. No puedo. No puede. She cannot turn backwards. So I block the movement. I don't permit her in that moment to use the natural movement, which is the antorsion. And the default movement, because I just block her. So it means that I already have three choices, the natural, the default, and the going forward, and the freezing the movement. Claro, yeah? el movimiento de fábrica lo que te permite es, al líder es relajar. Relajar, ya que puede en ese momento estar creando también cómo va a seguir, porque ya no tiene que estar marcando cada paso, cada cosita. ¿No es cierto? Very good. Eso en inglés. So she says that to have a default movement help at the leader to have more relaxing brain to improvise with the things. So not to consider that everything has to be led, because everything will work anyway. So we don't say that she's dancing alone. No decimos que está bailando sola. Está bailando naturalmente con estructuras propias que ayudan a la pareja. She's dancing with natural patterns that helps at the couple to dance better. ¿Eh? Bien, ¿está clarito? Bueno, sigamos porque nos falta el voleo atrás. Vamos a avanzar un poco, en otra clase lo desarrollaremos más. ¿Qué pasa ahora si marco un voleo atrás? What happens if I leave now a back voleo? For example, this one. ¿Sí? This one. Ok, if I just leave that, she will have energy and elasticity to come back to the front voleo, and from the front voleo, what we already have done. Entonces, si le marco un voleo atrás, pongámosle que venimos un 8, así tenemos la misma idea. Tum, 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 tum. Va cayendo el movimiento, va aflojando, va relajando, ¿no? De un impulso alto, va bajando. Claro. Intensidad. She says that from the back voleo, which has a lot of energy, because it's a crash, she has elasticity and momentum to go to the front voleo, from the front voleo to go back and side. Hasta que toda esa energía se disuelve. Until all this energy is gone. Entonces, vamos a comenzarlo desde como por acá, ¿no? Como un 8. Venimos de acá, vamos a hacer así. Venimos de acá, y desde acá yo le comienzo a marcar el voleo atrás. ¿Va? Solita. Solita. She go alone, but of course with my arm, my body, my everything, sí. I let her do. I don't block her. I let her do. I follow her. La sigo, la dejo hacer. Volvemos. Estamos con ochos y desde acá. ¡Pum! Y nada, miren, nada. Nada, pero me vas abriendo el torso. Claro. Lo único que hace eso, al dejarme pasar, me abre el torso.
Sí, tiene conectado, o sea, conectado esta parte para no estás todo flojo. Claro, so she estás says, conectado y... I permit her to by opening the torso, but I don't think to lead her. I think in following her because she's connecting with me. She's telling me what she need to do. Como ella está conectada conmigo con el abrazo, su cuerpo me está diciendo lo que necesita hacer. Y yo le estoy cediendo ese espacio. Así los dos colaboran en el baile. ¿Cierto? Sí. Muy bien, podríamos hacerlo. Lo estamos haciendo de un lado, ustedes lo van a practicar de los dos lados con todas las piernas que tengan. ¿Cuántas piernas tienen? Entonces, volvemos al 8. Volvemos al 8 y miren. ¡Pap! Y dejo. Muy bien. Ahora, so this is the default movement after the back voleo, at least coming from a back 8. So, ¿eh? Alguien más, Gustavo. Hola, abrazo de Gustavo. Gustavo. Hola, Gustavo. ¿Cómo va? Muy bien. Seguimos. Faltaba ahora hacer el... Ah, ya hicimos, volvió atrás. Bien, había más opciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le quiero marcar ahora un voleo adelante y desde ese voleo adelante, su default movement, su movimiento de fábrica es irse atrás y abrir? Si yo no quiero que vaya atrás y abra, quiero que haga un voleo atrás. Por ejemplo, venimos del 8 adelante, ¿no? Venimos del 8 adelante, bien. O si no hago nada, ¿qué iba a hacer ella? Iba a abrir. Ahora le voy a marcar un voleo atrás después del voleo adelante. Por ejemplo, venimos de acá y viene atrás y pum. ¿Qué hice? Le interrumpí el paso atrás que ella iba a dar para abrir y le marqué un voleo atrás. Y como le marco un voleo atrás, ¿qué viene después? Y después de adelante, a menos que lo frene. Al menos que lo frene. Claro. Quiere decir que ahora le voy a marcar el voleo adelante. Cuando va para atrás, considerando que ella iba a caminar, ¡pum!, le marco, le ataco ese paso atrás para que se convierta en un voleo atrás. Y me relajo. Ella sigue con el voleo adelante, camina atrás y abre. Entonces, venimos acá, venimos de los 8, ¡pum!, y va 1 y 2 y sigue. Then, she's coming from the forward 8, I leave the front voleo, thinking that she's going to step and step, I wait and I attack the step to convert the step in a back voleo. And then I just relax my brain because I know that she will come with the front voleo, back step again and open. Lo mostramos una vez más. Entonces partimos de los 8 y acabamos. Here, boom, and then boom, ataco. Y tam, bam. Muy bien. Ahora lo que voy a intentar es marcar este movimiento, es decir, no solo dejar que pase, sino marcarlo todo de la mejor manera posible, ¿eh? Aunque ya sé que igual va a funcionar por default, por defecto. Now I will try to lead all that, so to accompany that, even when I know that it will work anyway, as a default. Entonces, por ejemplo, pum, 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 vamos otra vez. Pum, 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 y ahí está, ahí lo aproveché más, ¿viste? Ajá. Porque te dejé, después del voleo, de girar bien como tenés que girar, entonces tomé. Perfecto. Bien, lo respeté bien. Pum, y pum, y pum, ¿ves? Va atrás, ese tiene que ser natural. No le salió. Hacelo, Noelia, hacelo, porque si no tengo que marcarlo yo. Va de vuelta. Sí. Va. Y va. Pum. Puede fallar, ¿no? Va, va atrás, ¿cuál es el eso? Y aquí generamos. ¿Se entiende? Ahora, si yo quiero. Bueno, la posición es diferente, porque. Por eso. Cuesta un poco más ahí. Por eso lo practicamos mucho, mucho, mucho para incorporarlo naturalmente. Esto va a ayudar a los. ¿Qué pasa si quiero marcarle otra cosa? Todo lo que yo quiera se lo voy a poder marcar. What happened if I want to lead something else? Everything I wanted, I could lead if that is the default movement. ¿Eh? Vamos a ver. Que... Florcita, momento de Florcita.
Y aguántennos para la clase de Tango en Casa, el estilo milonguero, ya comenzamos, ¿eh? Lo estamos reemplazando con esta. Sí, sí, vamos. Entonces, vamos a ver otra vez. Viene en el 8. Y va bolero, va atrás, va bolero, va atrás, va bolero, miren. Le puede marcar un gancho, no hay problema. Vamos a otra cosa. Let's see something else, por ejemplo. Voleo, voleo, y miren, le congelé y voleo atrás. I could even freeze or froze, thrust, freeze, froze, the back voleo. So, the idea for you now is at home to try first the default movements and then to try to lead the same movements as the default and then other variations to see if the theory works. Entonces, lo que tienen que probar en casa es trabajar estas secuencias por defecto que les propusimos nosotros y después ver si las pueden marcar, buscar acompañamientos para eso y buscar marcar otra cosa a ver si resulta. Bueno, eso es para investigar, trabajo exacto. Para investigar. Investigate at home. Investigate. ¿Eh? Bueno, muy bueno. Sí. Está buenísimo. Okay. Vamos a terminar ahora esta clase. Sí. Ponemos un poquito de música y nos vamos bailando. Ponemos música y nos vamos bailando ahora que tenemos una orquesta espectacular que nos permite usar su música. Hassan, Hassan. Hello from Turkey. La orquesta de la misteriosa Buenos Aires. Hala mama sabahi. A ver. Así se dice, ¿no? El saludo. I think the greetings. Sí, sí. En Turquía, hala mama sabahi. No, no, en Turquía, no. Ay. A ver, Gustavo dice siempre mucho no, practicar y aprender. Gracias, gracias, Gustavo. Me olvidé cómo era. Bueno, te shekiru derem es el gracias. Muchas gracias. Esos gracias, shekiru, gracias. Sí. Bueno. Ahí está, ¿nos vamos bailando? ¿Nos vamos bailando? Bueno, ya me olvidé. Ya te lo olvidé. Me olvidé. Bueno, nos vamos bailando un poquito. Ya me voy a vamos a cortar y después arrancamos. Y no se olviden de suscribirse para quien no se suscribió. Y recuerden que pueden donar dinero si les gustó la clase ahí por PayPal o Bank Account. Y pueden encontrar en la descripción del video los enlaces. Remember that you can subscribe, you can donate, you can comment the video and the donation links are in the description below the video. Y si no saben cómo hacerlo, cómo usar esa tecnología, nos pueden preguntar. Tenemos también, nos pueden mandar mensaje por WhatsApp o en Instagram o Facebook, todo Tangos Leader. Te shekiru derim. Ah, bien, bien. No, gracias. Dice, gracias. Está agradeciendo, gracias. Thanks. No, era. Thanks, Hassan. Me olvidé cómo era hola. Te llegué de... Ay, ¿por qué? Me olvidé. Bueno, mirá, el domingo que viene, Hassan, voy a hablarte algo en turco. Ah. Hassan, she says that next Sunday she will speak to you in Turkish. Some words. Vamos bailando un poquito. Pone música y vamos bailando y le decimos chau hasta dentro de 5 minutos que comenzamos. Mira va. Todo. Se nota que tuvo un novio turco por ahí. Sí, 3 veces, pero ya me olvidé todo. Por la del para apagar el amor que vas a ver con suspirir. Y aquí vengo para esto, a borrar antiguos besos y los besos de otras bocas. Si hizo amor otro día, porque causa siempre mía esta con el preocupación. Pierdo por los ojos de sal, para borrar mi obstinación y más lo vuelvo de cortar. Sangría, escuchar tu sonrisa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Muy bien, bueno, nos vemos bailando. Nos vemos en 5 minutos. Dale, bye bye, chao, chao. Y gracias a la música de la misteriosa Buenos Aires. Gracias. Espectacular, gracias. Beijo.